La bienvenida y las gracias por acompañarnos en este homenaje que hacemos al profesor y maestro don Julio Rodríguez Viñoles, nuestro amigo y compañero. Queremos compartir con la familia este momento, con toda la comunidad educativa y con todas las personas que han querido venir a rendirle homenaje a este gran maestro. Como ven, hemos empezado con música, con el arte que él desprendía por todos los lados. Vamos a continuar. Yo no tengo palabras que estar, no voy a decir más porque ha sido para nosotros un gran palo, pero sé que con los niños y con las familias nosotros vamos a seguir y ustedes también. Así que esto va a ser un empujón para todos, ¿eh? Lo han hecho, todo el mundo lo ha hecho con el corazón, como le gustaba trabajar a Julio, siempre con el corazón y con el cariño. Vamos a dar paso a un recital de unas décimas escritas por un padre del colegio que se llama Israel Soler, y las van a recitar los alumnos Albi, Isan, Iker y Aridian. Tengan por aquí. Dios nos dejaste, qué penita, qué dolor. Pintémonos de color como tú nos enseñaste. Bastante lo recalcaste en teatro, en carnavales. Te ganaste amistades por ser bueno y generoso. Hoy nos dejas un gran pozo sin importar las edades. En el colegio suscita, la espalda recta, mujer, se lo digo a Nazaret, Marisela y a Conchita. Con su saber nos incita, todo bien hecho y bonito.
precioso y decoradito, como por ejemplo el queso. No es lo mismo un cacho grueso que en triángulo infinito. Sus alumnos con razón lo recuerdan con cariño, pinta sonrisas a un niño y le brilla el corazón, dibujaba una ilusión, purpurina y sus colores. Sus alumnos son amores, pero él su profesor, para ellos su ratón, para él son sus ratones. No me despido de ti, sigo contando contigo. Nunca se olvida un amigo y nunca llegará al fin, porque contigo viví. Sin ti parezco un panoli, con la tinta de mi boli escribo, por siempre nuestro, hasta siempre mi maestro Julio Rodríguez Viñoly. Gracias, fenomenal. Venga, seguimos. Yolanda también. Padre. Una medusa divisa con sus colores más bellos desde el fondo los destellos de tu expresiva sonrisa. Del mar, una leve brisa que se torna en oración. Es la más bella canción, homenaje merecido para un artista querido, caudal de imaginación. Damos paso a las folías que van a interpretar Raico, Israel y Yolanda. Que ha preparado la profe Yolanda con las niñas de quinto sexto, Somewhere Over the Rainbow. Decirles, comunicarles, informarles que en la pared de allá del fondo, este fin de semana se ha llevado a cabo, hemos plasmado un mural de Julio, que él tenía dibujado aquí en un tablón y lo hemos perpetuado pues en la pared del colegio con un cartel que pone Aprendemos Jugando, dedicado a él, ¿vale? Para que lo cuiden mucho todos los niños y los que lo quieran venir a ver y se hagan fotos ahí o selfies o lo que quieran, ¿vale? Venga, pues otra cancioncita. Thank you.
Gracias por hacernos reír y hacer de una etapa de primaria excelente. Has estado atento en todo momento y nos has aconsejado mucho. Estés donde estés, que sepas que todos te echaremos de menos. Que nunca nos olvidaremos de ti y estamos y estarás en nuestros corazones. Nos sentimos tristes por tu pérdida, pero sabemos que tú no hubieras querido que estemos así. Siempre, aunque tuvieras un mal día, nos regalabas la mejor de tus sonrisas. Como dicen, no solo eras Julio Rodríguez Viñoly, también eras Michael Jackson en la fiesta de Halloween. Jack Sparrow navegando por el Caribe imaginario del patio. También eras el maestro de los Oscars a los mejores cortos, que incluía hasta la alfombra roja para unos niños directores de cine. Todos esos Julios siempre estarán en nuestros corazones. Siempre serás el mejor carnavalero y profesor. Te queremos. Julio, los 2 años que estuvimos contigo fueron los mejores de nuestras vidas. Y eso fue gracias a ti, porque eres listo, creativo, la mejor persona que hemos conocido, divertido, hacías cosas que nos gustaban. Y no digo más, porque si no, no termino. Así que voy abreviando. Nos felicitabas en las cosas buenas y nos ayudabas a mejorar las malas. Nos ayudaste a pasar primaria con una gran sonrisa. Se nos hace difícil no volver a verte más, porque fuiste un punto importante en nuestra vida y siempre lo seguirás siendo, aunque no estés con nosotros. Julio, para todos nosotros, ha sido un buen maestro, compañero y, no menos importante, un amigo. Siempre estabas ahí en los malos y buenos momentos, con tu sonrisa de oreja a oreja y con tus palabras que alegraban el día. Me gustaría haber pasado más tiempo con él y conocerte mejor. Pero a veces la vida es injusta y te arrebata a las personas que más quieres y no puedes hacer nada para cambiarlo. Ahora solo nos queda recordarlo como era y sonreír ante ello. Adiós, ratón, siempre estarás en nuestros corazones. Ahí está Raúl encargado y van a hacer la plantación de este árbol, ¿vale?
Gracias. 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 Gracias.